queridos, ¿cómo están? Yo soy Tan y bienvenidos a un nuevo video en mi canal México a Colores. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que seguramente va a abrir un poco el debate y los comentarios en este video, y se trata de los precios en los textiles artesanales. ¿Y por qué es que a veces consideramos que son caros, tienen precios elevados? ¿O simplemente estamos hablando de productos que tienen el verdadero valor que se debe pagar por ellos? Y yo creo que este pensamiento nos ha pasado por la cabeza a todos en algún momento de nuestra vida textilera. Y no está mal, siempre y cuando se respeten los precios, el comercio justo y el trabajo del artesano. Pero está la otra cara de la moneda, que es pensar que un textil artesanal es muy caro por el simple hecho de que lo hizo un artesano, no tiene una etiqueta con un código de barras o de una marca muy famosa o cotizada que lo respalde. Y ahí vienen las personas que se atreven a regatear con la intención de simplemente ahorrarse un dinerito, porque piensan que no están comprando algo que valga la pena su precio. Yo siempre he tratado de pensar en este ejemplo. Imagínense que están realizando un proyecto que les va a tardar entre 1 o 2 meses y que al final su cliente no les quiera pagar el precio de su trabajo por el simple hecho de que son freelancers, trabajan en casa y no están respaldados por el trabajo de una compañía de renombre, cuando su trabajo es igual de bueno, si no es que mejor. Pues algo así pasa con el mundo de los artesanos. Desgraciadamente, muchos artesanos en diferentes rubros de lo que abarca la artesanía y el arte popular viven de su trabajo. Hay otros que se ayudan realizando otras actividades paralelas a la elaboración de la artesanía. Pero al final siempre es muy duro toparse con la realidad de que hay personas que no están dispuestas a pagar el precio de un trabajo tan laborioso, tan lleno de vida, con tanta carga cultural e histórica, con cosmovisión, por el simple hecho de que pues no se está vendiendo en una tienda departamental. Y la verdad es que sí, siendo realistas, hay textiles con precios que a veces uno piensa que son inalcanzables, pero si lo vemos desde otra perspectiva, analizamos los materiales, el tiempo de elaboración, no estamos hablando de un textil que tenga un precio que no lo valga. Yo lo que he hecho cuando me topo con textiles que realmente mi corazón muere por ellos es, una, ahorrar, o dos, preguntar a la marca cooperativa o proyecto si aceptan un modelo de apartado de la prenda y depósitos dependiendo el precio del textil y lo acordado con la otra parte. Y es que al final del día volvemos al ciclo repetitivo de la importancia de conocer los procesos, técnicas y tiempos de elaboración de las prendas en las que estamos interesados. Créanme, si todos nos pusiéramos en el mismo canal, ni siquiera existirían pues esas dichosas frases de cuánto es lo menos o si los artesanos venden por mayoreo. Y como la intención de este video es que todos participen y compartan sus puntos de vista, les quiero dejar la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que por allá afuera exista un textil artesanal cuyo precio sea elevado o alto y que desde su punto de vista no justifica el precio? Si su respuesta es sí, por favor, compártanlela. Desde mi punto de vista, yo creo que todos los textiles, desde su elaboración, materia prima, composición, iconografía, cosmovisión y precio, tienen su razón de ser y su justificante. ¿Se imaginan que un día, en lugar de decir que un textil artesanal es caro, dijéramos que un textil artesanal tiene un precio elevado debido a su carga cultural, iconográfica, cosmovisión, tradición, y que al final su precio lo vale, siempre y cuando lo valga? Queridos, y como ya es costumbre, no me puedo despedir sin antes darles el origen de mi prenda artesanal. Este es un huipil corto
de la comunidad de San Juan Cancuc en los altos del estado de Chiapas. Es tejido y brocado todo en telar de cintura. Queridos, esto ha sido todo por la ocasión. Espero les guste el video, se queden pensando y reflexionando sobre lo que aquí se platicó. No olviden dejarme sus comentarios, que siempre me encanta leerlos. ¿Ya se dieron una vuelta por mi blog? ¿Ya se suscribieron a mi canal? ¿Ya me están siguiendo a todas mis redes sociales? Nos vemos para la próxima.